tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes, cocina sana, cocina para toda la familia. Ya empezamos la época de las sopas, de los caldos, por más que no haga frío, pero bueno. Una sopa de pollo, qué bien indicado está cuando nos duele la garganta, cuando estamos un poquito resfriaditos, que bueno, hasta han encontrado científicamente propiedades muy buenas para tomar esta sopita de pollo, de mil formas. Vamos a ir una sopita un poco que heredada tal vez con algunos ingredientes de la India, muy solicitado en Inglaterra y después pasa también a los Estados Unidos. Vamos a hacer una melange de todo eso y hacemos una riquísima sopa, sencillita, rápida, sopa de pollo, por supuesto con pechugón. ¡Volvemos! Todos los días, Sarita Garófalo nos enseña recetas de cocinas rápidas, prácticas y fáciles de preparar. La cocina de Sarita. Lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. Y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces, aceite neutro, aceite lisa. Y vamos directamente con cebollita. Cebolla bien picadita. Ahí estamos. Y acá ya voy a poner ajo. Tengo ajo acá. Ajo procesado. Puede ser una salsa de ajo si no tenemos ajo en casa. Procesamos con un poco de aceite. Guardamos en un frasco bien cerradito en la heladera para que no nos dé en la heladera todo sabor a ajo. Y ya tenemos. Cebolla, ajo ya huele bien. Hoja de laurel también infaltable. Y acá ya voy a poner, nosotros elegimos, en este caso, hicimos un fondo. ¿Con qué el fondo? Con la carcasa del pollo, lo que sostiene la pechuga. Un fondo con un poquito de carcasa, un poquito de zanahoria, apio, laurel, agüita. Tenemos aquí un buenísimo fondo de ave. Entonces acá ya no necesitamos estar hirviendo nuevamente hueso, etcétera. Acá ya está todo. Y acá directamente picadita la pechuga. Miren ustedes, bien picadita la pechuga. Vamos a hacer así un salteado rápido. El caldo ya caliente. Si uno tiene el caldo, hacemos una vez
podemos congelar en tupper, lo que fuera, y sacamos. Entonces ya podemos en un ratito preparar la sopa más deliciosa. Un boliborí, lo que sea, ya tenemos esa parte. Acá le voy a poner sal. Voy a ponerle un poquito de orégano o tomillo. Tomillo seco, en este caso. Pero ya huele bien el ajo, el pollo, pechugón, la cebolla. Y empezamos a hacer la base de nuestra sopa. Voy a ponerle apio, una ramita de apio. El apio para la sopa, con el pollo también, excelente. Ya empezamos a saborizar. ¿Qué más le voy a poner ahora? Zanahorias. Cortaditas, pequeñitas, pequeñitas. Aquí vamos. Tenemos vitaminas, tenemos proteínas, tenemos sabores. Yo no muevo tanto, un poquito, y dejo como que despacito algo se vaya sellando. Y acá quiero poner sabores. Voy a poner un poquitito, así, de nuez moscada. Le va a dar el toque. Y ya un poco de curry, como quieran llamarlo. No, que no sea hot, que no esté, que sea picante. Ahí, pero que tenga ese sabor. Aquí. Ya tiene sal, cebolla, zanahoria, laurel, apio, tomillo, ajo. Así. Dejo un ratito que estos sabores se concentren muy bien. Esperamos un rato. Aquí se va concentrando, como dijimos, todos los sabores. Ahí, perfecto. Y acá ya está concentrado en este fondo. Así que directamente fondo caliente empezamos a agregar para hacer esta deliciosa sopa. Después podemos rectificar si queremos más curry. No estamos poniendo, a veces somos un poco repetitivos, ponemos siempre, bueno, pimientos, tomate, etcétera, pero diferenciemos también los sabores. Fíjense, aquí haciéndose el caldito, que de esto ya está, ¿verdad? Solamente que acá está aportando más sabor a todo lo que nosotros también le pusimos. Y cada tanto vamos a ir reforzando el líquido. ¿Qué nos queda ahora por el momento? Papas. Las papas cortadas chiquititas para conformar este delicioso caldo. Que tengo acá cebollita de verdeo, tengo perejil y tengo avena. Entonces ahora dejo que esto empiece a conformar el caldo, inclusive puedo tapar en este momento y empezar a cocinar unos minutitos. Ahora sí, todos bien cocidos los vegetales, nos queda cebollita de verdeo, perejil picado, si nos gusta cilantro, puede ser cilantro. Rectificar la sazón y después, si nos gusta, espesamos con una harina de maíz, almidón de maíz o avena. Nutritivo, un cereal que nos va a venir muy bien para esta sopa. Entonces, un ratito antes de retirar, le ponemos un poquitito y listo, la sopa está lista a servirla. Y bueno, así podemos servir, o si no, directamente como dijimos, yo le voy a poner acá un poquitito de avena, ni siquiera avena fina,
así. Ahí estamos. Perfecto. Como dijimos, rectificar la sazón, darle un hervor, cocinar sopa nutritiva para toda la familia, para los chicos, para los grandes. Le podemos poner más o menos picante, pero es deliciosa. Ahora sí, con la avena a servir. Pechu Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Todos los días, Sarita Garófalo nos enseña recetas de cocinas rápidas, prácticas y fáciles de preparar. La cocina de Sarita, lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. Calentita la sopa y aún hay más en la cacerola. Por el momento pusimos así para presentar buena cantidad de sopa, un buen tazón de sopa caliente a quien no le quiere, no le cae bien. Y por supuesto, si es pechugón, doblemente bueno. Rendidora la sopa, exquisita. Le dimos un toquecito no tan cotidiano con el curry, que por ahí se puede evitar, pero verdaderamente vale la pena. Una sopa con un buenísimo aroma, bien calentita, aprovechen. Para toda la familia, rendidor. ¿Y cuánto usamos? ¿Sí? Porque el pechugón verdaderamente rinde y la calidad nos tiene asegurados con una buena sopa, lo mejor para nuestra nutrición. Así que ya estamos, espero que les haya gustado. Se puede inclusive esta sopa congelarla. Después uno va sacando, congela en potes, va sacando en el microondas, de repente un día por ahí hace fresquito, un caldito caliente, una sopa caliente, a quien no le cae. Fue un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la lección. Estamos ya cabalgando, acercándonos a julio, donde cumplimos 40 años de televisión ininterrumpida. Y después, en noviembre, por supuesto, los 70 años del Centro Garófalo. Están las redes sociales abiertas, su sugerencia, su pregunta, su consulta, su pedido. Las clases están ya full aquí en el Centro Garófalo y el bazar también les espera. Y yo les espero sin falta, por supuesto, si Dios quiere, mañana, 12 menos cuarto un punto, cuando anuncian la cocina de Sarita. Nos vemos de vuelta.